5 y 3 minutos. Cada 60 minutos, la hora exacta. Y un tema como este. Muñeco. Muñeco. Abrígate. Esos auriculares te dan el calor necesario para evitar el frío. Open. Open Radio. 103.5. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol del Sur. Muy buenas tardes para todos. Buena semana, buen lunes a la tarde. Qué lindo que vas a arrancar el programa así. Les decía recién a los chicos acá presentes que me agarraron ganas de hacer el programa. De repente, salieron, de repente, entraron. Así, la canción. Es como que, claro, la canción. Un día la voy a dejar entera esa canción porque la verdad que explota la 25. Pero me agarraron ganas de llevarles a ustedes un gran programa. Y esa es la idea que vamos a estar intentando aquí con mi compañero Santi Guadagnoli. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes, Juan. Ya había saludado, ya me había presentado yo solito. Pero por suerte muy bien. Un muy lindo día. Seguimos con el humo, lamentablemente. Pero ayer creo que fue el mayor problema. Ayer a la tarde-noche. Sí, sí, sí. Se siente. Es más, o sea, vos me contabas que te estaba generando unos problemitas que... Le echamos la culpa al humo igual. Y vamos a echarle... Es lo que está predominando hoy en día, ¿no? No le vamos a echar la culpa de que nos estamos volviendo viejos, tal vez. Eso también. No queremos ser redundantes abriendo de esta manera todo el tiempo, pero la idea es también promulgar que se haga algo, ¿no? Por el humo. Sin dudas. Que salga la ley de humedales, que es lo que se está pidiendo... Y que pueda hacerse efectiva y que haga
que haya una mejoría, valga la redundancia. Nosotros somos comunicadores del deporte y el deportista no puede hacerlo de la mejor manera si, no. si interfiere en su salud, obviamente. Quiero saludar también a Fabricio Vicini, que está aquí en los controles, como siempre. Buenas tardes, Fabri. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. De 10, ¿vos? Todo bien. ¿Te dormiste una siesta? No. Ah, parecía por los ojos pegados, digo, para mí se durmió una siesta. No. Venía con el solcito de frente en la chata y... Yo no creo en la siesta. ¿No crees en la siesta? Era un día hermoso para dormir una siesta hoy. En general, con el solcito, después de comer, capaz que sí. Una mandarina bajo el sol en el patio y después una siestita. Pero demasiado lunes, creo, para una siesta. Eso lo dejo más para el viernes a la tarde. Yo, miércoles para cortar semana. Cortar semanita con una siesta. Pueden seguirnos en las redes sociales, @futboldelsud. Por favor, tenemos sorteo vigente. Exactamente. Estamos regalando una camiseta de la selección argentina. Para ya empezar a palpitar, quedan menos de 100 días. Creo que a partir 90. De hoy 90. Exactamente. Exacto. 90 días para Qatar 2022 y para ver a la escaloneta. Escaloneta, qué lindo. Me encanta cuando los jugadores de la selección argentina hacen bien su papel en sus clubes, ¿no? Particularmente Messi. Sí. Cuando que llegue bien. O sea, todos lo que queremos es que todos los jugadores de la escaloneta, ya sin sea dudas. Leo Messi, ya sea Paredes, que en su momento estuvo cerca de salir del París, ya sea Di María, que se fue del París, Tagliafico, que también... Di María, que se lesionó. Sí. Jugando a la Juventus en este momento. Exacto. Y está lesionado Di María, el aductor derecho, si no me equivoco. Claro, no tengo... Gol y asistencia en la primera fecha. Y después lesión de Ángel Di María, pero nada de gravedad. Esperemos que no le pase nada, como ya hay una baja igualmente para Qatar. El equipo holandés va de Países Bajos. Algo escuché. Wijnaldum, el mediocampista de la Roma, se lesionó y no va a volver hasta 2023, así que fue uno de los primeros en bajarse de... Lo lesionó un chico del... Sí, exactamente. Y ahí y salió Mourinho a hablar y a respaldar a este chico. Me hizo acordar mucho a Agustín Orión de Boca. Inverso, contra Leo, ¿no? Paredes. Contra Leo Paredes, exactamente. Pero bueno, vamos a lo nuestro aquí porque tenemos hoy tenemos un programa. Decía, síganos en las redes, @futboldelsud. Si quieren ganar la camiseta, obviamente. Facebook, Twitter, en todos lados. Pronto también tenemos muy buenas noticias, se viene la página web, el diario digital de Fútbol del Sud, anoche estuvimos metiéndole mano también, así que falta muy poquito para que largue. Cada vez falta menos, exactamente. En las redes de la radio, @openradio103.5, ahí vamos a estar también atentos si quieren mandar algún mensajito. Tenemos un programa hermoso, tenemos visita también aquí al estudio. Sí, hoy vienen. Primer triunfo de Riveras del Paraná en el campeonato, llegó en la cuarta fecha. Sí, tardó un poquito. Pero llegó. Vamos a estar charlando con uno de los encargados de que eso suceda, con Enzo Álvarez. Protagonista en primera mano, en primera persona. Exactamente. Que me puso en 5 estoy, así que ya está por venir. En un ratito nada más vamos a estar con él. Vamos a estar repasando los resultados que dejó la cuarta fecha. Sí. Hoy que todavía no terminó. Exactamente. Hoy hay partido. Empalme Central recibe en el Américo Camiletti a Figueirense, que viene haciendo un gran papel. Tal vez no con muchos triunfos, pero viene haciendo un gran papel de la mano de Sergio, así que también vamos a estar charlando, haciendo la previa del partido que se va a disputar. Primera división, 20 horas, y sub-21, 18, así mientras estemos en programa vamos a estar llevándoles también si hay alguna novedad en ese partido de sub-21. Obvio. Por lo pronto, nosotros ahora vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos? Espera que se me fue ¿Con qué te gustaría arrancar? Bueno, antes, mientras tanto, busco... comentarles que estamos saliendo por Twitch, www.twitch.tv/openradio103-5, así nos pueden ver, porque en Twitch nos ven, o sea, están ambas cámaras, combinamos colores. Sí, estamos para la gente que no está en Twitch, vamos a decirlo también en la radio, obvio. Porque tenemos muchos oyentes en este caso, estamos de verde. Sí, para apoyar un poco lo que es la naturaleza. ¿Ah, ya sí? que arrancamos va con por la ese ley lado, de humedales. A mí no me quedaba otra. Y yo combiné las medias con el buzo, no sé. Mirá. En realidad fue lo primero que agarré. Linda tarde, tenemos hoy lunes a la tarde. Bueno, vamos con un temita musical, pero enseguida ya venimos con toda la info. Vamos con todo el programa que se encamina, vamos a repasar, ya. Repito. ¿Anticipamos al entrevistado o no?
Sí, sí, ya lo dijimos. Ah, lo dijimos, sí, bien, lo perfecto. Dijimos. Ah, so, estás en otra. No, no, o sea, me acuerdo, pero no me acordé de si dijimos el nombre. Sí, sí, dijimos que íbamos a estar hablando con Enzo con Álvarez. Enzo Álvarez, perfecto. Que en un ratito nada más vas a estar aquí con nosotros. Anticongelante de estación. Este invierno cuidamos la temperatura de tus oídos. Open. Open Radio. 103.5. Cuidamos la temperatura de tus oídos. No es el rock. Cierran los bares, ¿por dónde van? Tu breto y tus ojos grises. Yo no soy de aconsejar, pero está. Bueno, ya estamos acá. Ya sí. Estamos acá y ya está acá con nosotros también. Claro, Enzo. Nosotros ya estábamos. Pero llegó él. Hay que aclararlo. Claro. Llegó Enzo Álvarez, que viene jugando mucho. Sí. Decíamos también ahí recién comentándolo fuera de aire. Vamos a charlar bastante, me parece. Porque viene haciendo las cosas muy bien, haciendo goles casi todos los partidos. Más o menos. Ahí estamos. Ahí estamos. Tratando de aportar al equipo, que es lo importante. Sin dudas, imagino que sí. Primer triunfo de Riveras en el campeonato, así que vamos a tener una charla larga y tendida. Enseguida nada más vamos a la tanda ahora en un ratito y ya venimos con Enzo, que hoy entrenan a las 7, me dijiste. Hoy entrenamos a las 7. Bueno, vamos a robarle un poco de su tiempo. Vamos a la tanda, Fabri, y enseguida volvemos con más. En esta radio combatimos el frío de este invierno con aire caliente. Caliente. Muy caliente. Invierno. En la radio.
Open 103.5. Estudio 1 y 1. Cecilia Duché, magíster arquitecta. Planeamos y construimos proyectos nuevos, reciclajes y ampliaciones. Te acompañamos desde la elección del terreno hasta la finalización de la obra. Mostramos tu proyecto en realidad virtual para que puedas visualizar los espacios y tomar mejores decisiones. Además, actualizamos planos, detectamos y solucionamos los problemas de la construcción. Nos encontrás en nuestro estudio, 14 de febrero 733, o por teléfono al 336-458-9044 y en las redes sociales como 1 y 1 Arquitectura. Estudio 1 y 1. Materializamos tus sueños, simplificamos tu vida. Si tenés moto o cuatriciclo, tu lugar es Motomundo. Motomundo. Todo lo que necesitas en repuestos y accesorios. Una amplia variedad en lubricantes, cubiertas y plásticos. Además, indumentaria para motociclistas, tanto deportiva como de turismo. Motomundo, representante oficial de cascos LS2. Si te gusta viajar, encontrá todo el equipamiento para tu moto. Estamos en San Juan 682 o búscanos en las redes como Motomundo BC. En Villa Constitución, la Posada de los Muertos Bar. La Posada renueva la propuesta. En esta Posada de los Muertos cuentan su vida y se ríen de quién. Ahora, de lunes a viernes, contamos con desayunos y viandas con menús diferentes todos los días. Y como siempre, de martes a domingos, a partir de las 19 horas, nuestra carta con pizzas, hamburguesas, empanadas y mucho más. Delivery 43-66-43 o por WhatsApp 3364-317078. La Posada de los Muertos Bar, donde se fusiona la gastronomía con los mejores shows en vivo. 14 de febrero 333, Villa Constitución. En las redes, La Posada de los Muertos Bar. Tu vehículo es tu compañero de trabajo, tu herramienta, y es además el traslado para vos y los que querés. Entonces, cuídalo. Pellegrín Repuestos, suspensión, distribución, frenos, juntas para motor, encendido, el más amplio stock, asesoramiento y la mejor atención en un solo lugar. Pellegrín Repuestos, en la esquina de San Martín y Santiago del Estero, Villa Constitución. Llámanos al 03-400-474-597 o escribinos al 336-428-1142. Tenemos de todo y si no, te lo conseguimos. Aceptamos todas las tarjetas, 3 y 12 cuotas sin interés. Pensá en tu vehículo, pensá en nosotros. Pellegrín Repuestos. Hola, Flor. ¿Vas a Pañalera Nano? ¿Me traes un paquete de Haggis? Sí, Susi, claro. ¿No probaste el BBC, que es la mejor en calidad y precio? También me recomendaron los Estrella. Hacé como Susi. Ella aprovecha las ofertas que todos los días tiene Pañalera Nano. Además, artículos de limpieza, perfumería y accesorios para bebé. Pañalera Nano, en sus dos direcciones, Catamarca 551 e Independencia 2184. Déjate consentir por una fragancia en la Casa del Peinador Perfumerías. Desde 1970 trabajamos y nos capacitamos para asesorarte a cuidar tu cabello y proteger tu piel. Fragancias nacionales e importadas. Y todo en belleza e higiene personal. Además, contamos con la línea completa de insumos para profesionales. La Casa del Peinador Perfumerías. Estamos en San Martín 1240. Junto a la Municipalidad. Teléfono 474710. Búscanos en las redes como La Casa del Peinador Perfumerías y entérate de las últimas novedades. Che, gordo, ¿qué te parece si nos comemos otro asadito? Me parece bárbaro. Yo me encargo de la carne y la picada. Y Agustina, que hoy haga el postre. ¿Y de la bebida? Y de la bebida me encargo yo, porque voy al Rey de las Latas. Tienen la mejor variedad y precio. Ya mismo hago el pedido y en un toque me traen la mercadería. No se preocupen, amigos. El Rey de las Latas es el rey durante todo el año, porque tenemos los mejores precios en pack de cervezas de todas las marcas. Además, en el Rey de las Latas encontrás Fernet, vodka, gin, aperitivos, gaseosas, agua saborizada y un exclusivo stock en vinos y whiskies importados. Y atención, porque ahora también hacemos ventas al por mayor.
hacenos tu pedido al WhatsApp 3400-537499. El Rey de las Latas, Dorrego y Chubut. Seguinos en Instagram y participá de sorteos semanales. El Rey de las Latas, la mejor opción todo el año. En Espacio Sico, ayudamos a superar las dificultades que se presentan ante nuevos aprendizajes en todas las edades. Además, trabajamos en técnicas de estudio, orientación vocacional y estimulación temprana. Dictamos talleres de arte inclusivo, primeros aprendizajes, tercera edad, entre otros. Espacio Sico, somos las licenciadas en psicopedagogía Paola Kirilenko, Cecilia Mosca y Janina Mozo. Estamos en Catamarca 68, turnos al 0341 15666 9070. Espacio Sico, compartiendo aprendizajes. Recuerde este número, 3400-41-8025. Empresa El Argentino, alquiler de volquetes. Además, todo en materiales para la construcción. Ahorre tiempo y dinero con Empresa El Argentino, alquiler de volquetes y materiales para la construcción. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 3400-41-8025. En Estudio Jurídico Pascualini y Asociados, contamos con todas las herramientas para brindarle un asesoramiento seguro con respuesta rápida para proteger sus derechos. Reclamos por accidentes, enfermedades laborales y casos de ART. Nuestros horarios de atención son lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 16:30 y miércoles de 15 a 16:30 horas. Estudio Jurídico Pascualini y Asociados. Encuéntrenos en Moreno 952, Villa Constitución. Llámenos al 013-400-471863 o al 472155 para turnos por WhatsApp al 3400-446036. Si hoy tenés proyectos, hoy concretalos. Villacred Financiera. Accede de manera rápida, simple y flexible a nuestras líneas de préstamos personales y para pymes. Además, asesoría financiera, negociaciones de valores. Villacred Financiera. Con el respaldo y solidez de 30 años de experiencia. San Martín 929. Contactanos al 3400-446709. O visita nuestra web, villacred.com.ar. Villacred Financiera. Somos tu mejor herramienta de inversión. Es el turno de los adultos mayores. El momento de cuidarlos. Británica Salud presenta sus nuevos planes BS Mayor para jubilados que quieran acceder a la calidad del Sanatorio Británico y su equipo médico. Turnos sin demoras, trámites ágiles, internación, alta complejidad, servicio de urgencias y médico a domicilio las 24 horas. Ingrese a www.britanicasalud.com.ar. Británica Salud. Seguimos creciendo juntos. Sanatorio Británico. Palabra mayor en salud. En esta radio, combatimos el frío de este invierno con aire caliente, caliente, muy caliente. Invierno en la radio.
Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea. One Sport es una tienda de indumentaria deportiva sublimada ubicada en calle Daniel II, 1367. Indumentaria para clubes o tu equipo con amigos. Todo al por mayor. Con el diseño que más te guste, con los colores que más te guste, además hacen conjuntos para invierno. Y si no tenés, por ejemplo, el escudo o el logo de tu equipo, ellos te lo hacen sin cargo. Así que es muy buena. A tener en cuenta eso. Sí, sí. Puedes hacer tus consultas por WhatsApp al 3400-530503 o buscarlos en Instagram @one.sport. W-U-A-N.sport. ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? Bueno, no sirvió de mucho esa subida, pero era para mí, era para guiarme yo nada más. Bien. Ya estamos completo. Sí, ya estuvimos charlando un poquito ahí en off y ahora vamos a charlar al aire de a priori lo que pasó en el partido de este fin de semana. Sí. Bueno, Enzo, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al programa, bienvenido a este nuevo comienzo de Fútbol del Sub también. Y primer agradecerte. Primer jugador de Riveras. Que, primer jugador de que Riveras, viene. Exactamente. Así bueno, que este sería nuestra tercera semana, tampoco es bueno, que. Pero van a venir, creo que todo el plantel lo vamos a llamar en algún momento. Y al menos los 11 titulares vamos a tratar. Ya se me está ocurriendo una idea para el próximo clásico. Sí, creo que todos pensamos esa idea, sí. Pero todavía falta. Ahora vamos a concentrarnos en el presente. Enzo, arranca. Primer triunfo de Riveras en el campeonato. Tardó un poquito, cuarta fecha. ¿Esperaban algo diferente, arrancar de otra manera, obviamente? Y la idea es siempre ganar. Obviamente el equipo trabaja para ganar siempre y bueno, no se nos está dando, no estuvo dando. Partido complicado. Las tres primeras fechas fueron en los papeles. Sí, rivales difíciles. Y bueno, se nos dieron dos derrotas, un empate y bueno, la idea de ayer era ganar como sea, pero ganar. Sacarse esa mufa. Sacarse la mufa y bueno, cortar esa racha que era negativa y bueno, por suerte se dio. El partido a 1-1 hasta el final. Sí. Hasta el final. Juventud Unida no venía, es más, no sumó puntos todavía. Por ahí lo veías difícil, ese punto cerrado, 1-1, hasta que bueno, después se abrió el resultado con el penal. Pero, ¿cómo lo sentías vos desde adentro, no? Básicamente. Y cuando ellos empatan, que fue penal también para ellos, fue un gol de penal, le expulsan a un jugador en la misma jugada. Uh-huh. Bueno, ya ellos con uno menos, se tiran más atrás, ¿viste? Se cierra, y nosotros llegando, no convirtiendo, y se nos hacía complicado, iba pasando el tiempo, cada vez pasaba más, llegaba el tiempo final y no encontrábamos el gol. Y en una pelota parada, que sinceramente yo no veo el full, cobró un penal y bueno. Por suerte. Bienvenido sea, sí. Por suerte se dio. Contame un poco cómo fue la jugada de tu gol. Porque lo vi en los videos que subiste ahí, pero contame vos de cómo lo sentiste, tipo Maradona, cuando cuenta el relato. Bueno, algo así. No, a lo primero yo había arrancado en una posición de arranque de partido, tirado un poquito más atrás, no de punta a punta. Tipo falso 9. Tipo algo falso así. 9. Media punta, como le llaman hoy en día. Sí, algo así. No enganche porque supuestamente no hay más enganche ahora. Claro, ya no está la posición. Y con el pasar de los minutos se iba complicando, no agarramos la pelota, entonces me pidieron que me vaya un poquito más arriba. Y una de las primeras jugadas fue un rechazo nuestro que yo la peino y viene el defensor conmigo atrás, lo pasa y queda Picante Pereira, queda mano a mano, se abre y yo voy por el otro lado y me habilita. Me mete un pase ahí por arriba al defensor y me deja mano a mano. Y ahí defino. ¿Y la definición? Nada, fuerte. Fuerte. Asegurando. Sí. Bueno, es importante el gol como para también sacarse esa mufa de la que hablabas. ¿Te saca un peso de encima también poder anotar? La verdad que sí. Sí, porque obviamente el delantero siempre quiere hacer goles. Sí. Y ir empatando y meter el primero y ponerle un respiro al equipo. No darle tranquilidad, sino un respiro, porque después, bueno, he errado también alguna que otra jugada, pero ya ganando 1-0 y metiendo un gol, como que te baja un poquito más las pulsaciones. Pero bueno, la idea era convertir y se dio por suerte. Venís teniendo unos partidos bastante buenos, por lo menos en lo que logré ver.
de buenas participaciones. Tal vez me hiciste recién cuando dije haciendo goles, más o menos, pero jugando bien, participando para el equipo de buena manera. Y se te da esto de que estás jugando titular, que tal vez la temporada pasada, bueno, el torneo pasado, no era ese la idea de Damián. Sí, el rol que estaba ocupando. Claro, el rol, sí, diferente, porque ni hablar que el titular y el suplente cumplen el mismo rol. En este caso te está tocando jugar de arranque, lo estás haciendo bien, ¿cómo te sentís vos con eso? Y a uno jugar de titular le da confianza, y más si lo hace de buena manera, ya le da confianza en la semana, seguir trabajando de la misma forma. Se me dio que, bueno, después del clásico, Damián me vuelve a poner entre los titulares y, bueno, se me dio que hice un buen partido y siguió apostando por mí en esa posición y, bueno, trataremos de seguir trabajando para seguir ocupando ese puesto. ¿Qué le ofreces a Damián para que te tenga en cuenta de esta manera? ¿Cuál es tu juego principal? Y él sabe que si me pone bien de punta, puedo ir bien de arriba, ganar, chocar, viste, hacer un juego 9, el juego sucio, como dicen. Y cuando me tira un poquito más atrás, tratar de cuidar un poco la pelota, de asociarme, de jugar, de llegar al área, es lo que más me está pidiendo últimamente, que llegue al área, que juegue, que abra la pelota, que me asocie. Sí, hablábamos antes, en off, mientras estaba la tanda, un poco de la pretemporada y que decías que esta pretemporada, hacer una buena pretemporada, te dio la fuerza como para poder hoy estar entre los 11. ¿Qué tan importante es la pretemporada en este caso? Y es la base de todo el año. Con eso prevenir lesiones, te pones bien físicamente. Por lo menos yo tengo, bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, pero bueno, tengo un trabajo que a veces me impide entrenar. Claro. Y bueno, o entreno en distinto horario o a veces no puedo entrenar. Y hacer una buena pretemporada te ayuda a ponerte bien físicamente y en mi caso me ayudó a bajar de peso. Y eso me está dando la fuerza de no lesionarme, de seguir, de poder completar partidos. Bien, perfecto. Continuando, bueno, también con esta participación goleadora, ¿crees que se te va a abrir el arco un poco en las próximas fechas ya o a este jugar más aliviado te va a permitir poder colarte entre los goleadores del torneo? Ojalá, como te dije, el delantero siempre quiere hacer goles, no soy la excepción, y ojalá se siga esa racha que como se me dio hace 2 fechas atrás, no sé si lo viste, un gol de tiro libre, seguir ahí, no sé si contra los goleadores, pero mientras ayuda al equipo, sirve. Todo suma. Vos que sos un trotamundo de la liga, porque desde chiquito que jugás y pasaste por varios clubes y demás, ¿ves algo diferente en la liga estos últimos años, post pandemia? Porque la pandemia también cortó al medio a todos, básicamente. ¿No notas un juego diferente, mejor a lo que venía antes? Sí, puede ser. Los equipos, hay muchos equipos que ¿cómo decir? No sé la palabra. Se prepararon bien en lo futbolístico, en lo que es juego y en los jugadores, trajeron muchos jugadores. Al ser una liga amateur, como estábamos hablando, sí, hay muchos jugadores muy, muy buenos. Y que vengan a esta liga, que jueguen acá, es bueno porque hace conocer, que se conozca la liga, que sea otro juego. Y la verdad que sí, se nota, es diferente, pero bueno, está bueno porque es más competitiva, muy competitiva esta liga. Y hablando de competencia, ¿cómo es la competencia interna? Porque hay muchos jugadores sobresalientes en el club. En Rivera, sí. Plantel. Bueno, es Rivera y, claro, y siempre hay varios jugadores. Y nada, la competencia es sana, eso es lo más importante. Y la verdad que sí, hay muchos jugadores muy, muy buenos, hay gente con experiencia, muchos pibes. Nosotros tenemos muchos chicos jóvenes que le toca jugar, y si no le toca jugar, están ahí y cuando tienen que entrar demuestran que está para jugar. Y eso es bueno, eso ayuda al equipo y bueno, tienen que seguir trabajando para cuando le toque el lugar, estar de la mejor manera.
Bien, hablando de esta juventud y eso que decías de que hay muchos chicos jóvenes. Por ejemplo, en el primer programa que teníamos, Nano había hablado de que él en su momento estuvo en sub-20 y hizo debutar a muchos chicos. ¿Crees que es clave que los chicos se puedan ir preparando para primera y que haya este mix, tal vez, entre sabiduría y juventud en los planteles? Y es bueno que los chicos tengan a veces un poco de lugar en la primera, para que se vayan, como se dice, teniendo roce en la primera, porque le sirve para el próximo año capaz, o para terminar lo que resta del año, cuando un jugador que viene siendo titular se lesiona y le toca el puesto, le toca al chico, ya sabe lo que tiene que hacer y de la manera que lo tiene que hacer. Es bueno que tengan su lugar en la primera. Y vos, por ejemplo, desde tu lugar, ¿qué le podrías decir tal vez a un chico que está arrancando hoy? Vos que sos tan experimentado. De mi lugar, yo más que darle apoyo, ayudarlo en lo que necesite, mucho no le puedo enseñar porque ya tengo 25 años recién y bueno, darle apoyo, acompañarlo en lo que necesite. Bien. Recién mencionábamos la mezcla entre la juventud, la experiencia. Y no es un dato menor que Damián está involucrado en las divisiones inferiores del club. ¿Qué tan importante es eso? Damián, el entrenador de primera, ¿no? ¿Qué tan importante es para, básicamente, la meta mayor, que es primera división? Que los chicos estén preparándose con Damián. Si bien él no es el técnico de todas las divisiones, pero él está involucrado. Sí, eso sí. Es importante. Sí, es bueno porque hay muchos chicos que trabajan con nosotros. A la hora de hacer fútbol, claro. A la hora de hacer un táctico, muchos chicos que son de la cuarta división entrenan con nosotros. Claro, chicos de 17, 16 años que ya están fogueándose. Y hay algunos que le ha tocado ir al banco, hay algunos que le ha tocado entrar y están preparados y lo conocen a Damián de la forma que trabaja. ¿Y es duro? Sí, es exigente. Y bueno, estar en Rivera también es exigente. Claro, aparte él se está manteniendo hace un par de años ya y lo está haciendo con creces, ¿no? Sí. ¿Cómo es en el día a día tener a Damián como entrenador? Te exige al máximo para sacarte lo mejor de vos. Trabajar día a día y hacerlo de la mejor manera. Bien, bueno, hablando un poco de una lista que en este caso integrás, que es la de haber jugado en los dos clubes más grandes de la ciudad, tanto en Porvenir Talleres como en Riveras. ¿Sentís que sos un privilegiado de haber estado en ambos lugares? Y en jugar en los dos lados, sí. La verdad que sí, porque como lo dijiste, son los dos de los clubes más grandes de la liga, más que nada de la ciudad. Y bueno, me tocó estar en las dos veredas. Y yo, o sea, hay gente que no lo ve bien. Claro. El hincha no lo ve bien, pero bueno, uno estar adentro es bueno, es una linda experiencia. Bien, vos, o sea, en este caso, ¿cómo es el sentimiento de estar en ambos lados, pues, ya sea en Riveras o en Talleres? Yo ponerle donde me toque jugar, yo voy a dar todo por donde esté. Hoy me siento cómodo en Riveras, por eso hace ya 3 años que estoy en el club, y bueno, si me toca seguir, seguiré, no hay problema eso. Bien, y hablando también un poquito de rivalidad. Hay que meter morbo, ¿no? Y también está la rivalidad con tu hermano, con Rodrigo, que está en Riveras, que está en Talleres, perdón, vos estás en Riveras. ¿Se da una competencia linda? ¿Cómo lo viven entre ustedes? Me imagino el asado del domingo al mediodía, ahí es difícil. Claro. No, en ese sentido lo tomamos tranquilo. Solamente la rivalidad dentro de la cancha, equipo contra equipo, nunca. Ha pasado a mayores, obviamente, pero cuando se tiene que hablar de partido, él me comenta cómo le fue a ellos, yo le comento cómo nos fue a nosotros y ahí queda, ¿no? Nada de gasta, nada de nada. No escapemos de algo, que lo que decíamos también fuera de aire, la ciudad somos todos conocidos. Sí, y, sin dudas. Y por más que uno sea hincha de un club o del otro, somos los vecinos de siempre, o sea, tampoco es que... Somos rivales, no enemigos, frase que creo que todos deberíamos aprender de... Sí, ni hablar, porque bueno, yo tengo muchos amigos que son hinchas de Talleres. Claro. Familiares. Sí, sí. Bueno, la mayoría de los jugadores son amigos míos, es compañero, y siempre la mejor, obviamente, cuando jugamos contra ellos, yo siempre quiero ganar. Sea sin como duda. Sea, quiero ganar. Pero bueno, después afuera de la cancha,
todo, está todo bien, todo más que bien. Bien, y se da también una particularidad que ambos son delanteros. ¿Hacen alguna apuesta, por ejemplo, de quién hace más goles al final del campeonato? No. Eso ya... Porque si no me iría ganando. Bueno, en este por lo menos anda bastante afilado también, Rodrigo. Terminó el torneo bien y ahora arrancó de vuelta bien, así que vamos a dejar la apuesta para otro. Para más adelante. Con respecto también a lo que se viene más adelante... con este triunfo que han logrado, sacaron la mochila, sacaron la mufa un poco. ¿Cómo crees que es la semana esta comienza hoy, ¿no? Pero ya el entrenamiento ya es diferente, ¿no? Y no sé si diferente porque ya desde ayer cuando terminó el partido ya estamos pensando en el próximo domingo. Necesitamos puntos y más que nada que jugamos de local, no podemos dejar escapar otra vez otro partido, así que vamos a trabajar, como te dije, también exigente y desde hoy ya pensando en el próximo partido, trabajar de la mejor manera para llegar bien. Bien, y en esto de pensar en el próximo partido, al comienzo del campeonato, ¿cuál es la meta que se proponen o que se propusieron, por ejemplo, para este? Y estar en Rivera siempre te propone llegar a la final y salir campeón, es lo que el hincha quiere, el jugador y obviamente los jugadores quieren. Pero bueno, no se nos dio, llegamos hasta cuarto de final, bueno, después tuvimos otra competencia ahí que fue la Copa Santa Fe. Sí. Eso lo dejamos atrás y tratamos de a partir de ahora, que tratar de conseguir algo más. Bien, ya que nombraste también la Copa Santa Fe, me meto sí, hacemos un paréntesis, porque está bueno sí, mencionarlo. ¿En qué se siente tal vez jugar contra un equipo de Rosario, de otra liga? ¿Es una linda experiencia? ¿Cómo la viviste vos? No, está bueno porque conocés lugares, conocés otro equipo, otras canchas. Ya me había tocado, estábamos hablando con talleres, claro. Ya me había tocado jugar la Copa Santa Fe. Y es una linda experiencia porque, bueno, esta vez no nos tocó, pero... jugar contra equipos de otras divisiones, sí. Es una linda experiencia y aparte para los chicos jóvenes es una ventana hacia otro fútbol, está bueno. Claro, también en su momento pensando en que, bueno, con Talleres tocó en 2019, después, 2019. Claro, tocó jugar contra Tiro Federal, sí. y clubes que tienen una mayor envergadura que tal vez no ponen sus principales jugadores, pero la camiseta impone. Y sí. Sí, ni hablar, y más y yendo a la cancha de ellos, viste, otra cosa. ¿Te incentivan más esos partidos? Sí, porque... ¿Como jugador tal vez? Sí, como jugador, de jugar contra un equipo así te da más ganas, no sé, te levanta de otra forma ese y día. Siempre lo desconocido sí. incentiva un poco más, sí, me parece. Sí. Vos tenés una familia bastante futbolera. Sí, la verdad que sí. Bastante futbolera. Recién hablábamos un poco más o menos la rivalidad con tu hermano y demás, pero ¿se habla mucho de fútbol en tu casa? Y sí. Va, cuando sí. se juntan todos, ¿no? Me imagino ahí entre todos es tema corriente. Sí. Se habla mucho de fútbol de acá, fútbol de primera división. Mi hermano conocido allá, viste, tiene muchos conocidos. Se habla mucho de fútbol, la verdad que sí. Es muy futbolero. Sí, me imagino que sí. Bueno, ahora, por ejemplo, ahora te vas a entrenar, ¿no? En un rato, falta sí. todavía, no te digo cuando no entrenas. Pero, por ejemplo, llegás al club y ¿cómo es el momento de que vos ingresás al club? Vamos a distendir un poco más, dejamos un poquito el fútbol y las formalidades de lado. ¿Cómo es la relación entre claro, el ¿cómo es la relación? ¿Cómo es el entrenar por los días? Del club también. Como te dije, me siento muy cómodo en Rivera, no solamente por lo que es el club, sino por los compañeros que tengo, por la gente que trabaja en el club. Llego al club, tomamos unos mates ahí con los chicos en el vestuario. ¿Quién sea? ¿Mejores que estos? Porque la verdad es que están bastante lavaditos. Sí. No, no me ayuda el mate. Claro, sí. Siempre. Sí, mucha bombilla y poco mate. Acá, en este y caso. Un poco mejor puede ser que estén. Puede ser. Sí, imagino que hay un mate mejor preparado. Este es justo el que está en la radio. Sí, hay que conseguir un mate mejor, me parece. Tenés como 5 mates ahí arriba, no sea chanta. No, no. Bueno, en fin. Esa relación es muy cordial, ¿no? En el vestuario, están todo el tiempo jodiendo, porque eso está bueno también. Y sí, ahora ponerle, como decías vos, entrenar un poquito más extendido. Pero a la hora de entrenar, no. Antes del entrenamiento, la charla, ya va a ser otra charla. Se arranca una semana, entre comillas, buena.
al haber ganado. Pero no, como siempre, siempre de la mejor manera, los chicos, el cuerpo técnico, siempre de la mejor manera. De todos los jugadores que hay en el plantel, bueno, hay jugadores que arrancaron esa temporada, hablamos del torneo de apertura también, como por ejemplo Benja Paz, que se ganó también su lugar en el mediocampo. Bueno, hay dos o tres jugadores que han tenido buenas participaciones en el apertura, que ahora ya están consolidados, mencionaba recién Benja, pero por ejemplo Medina la rompió toda, la está rompiendo. Uh-huh. ¿Cómo es compartir por ahí con esa clase de jugadores en la cancha? Porque vos sabés, tenés garantía por lo menos con ellos. No, sí, como vos lo nombraba Benja, bueno, en la mitad de la cancha es clave. Sí, es clave tenerlo ahí, viste, sabés que tenés un respaldo atrás tuyo que siempre va a estar, sea donde sea, siempre va a estar. Y lo nombraste a ese también, que ese es un buen jugador. Últimamente no estaba entrenando por un problema de salud, pero bueno, ya creo que ya se suma con nosotros, como también te quería comentar, se sumaba Darwin de vuelta. Ajá, mira, dato primicia. Interesante, no lo tenía. Y bueno. Competencia ahí. Y bueno, pero siempre sana. Siempre sí, sin duda. Aparte de Darwin, experimentado si los hay, te calculo que te va a dar consejos, ¿no? O por lo menos maneras de moverte, que por ahí él con la experiencia las tiene más claro. Sí, sí, no siempre, no solamente ayuda dentro de la cancha, sino también para el vestuario es buena incorporación de vuelta sería. ¿Quién tiene la voz de mando en el vestuario? No solamente es una sola voz de mando, somos todos, cada uno tiene su opinión y si tratamos de estar siempre todos en que tengan todos la misma participación. No que uno sea la voz de mando y los demás acepten eso, claro. No, siempre compartimos opinión y bueno, siempre se trata de estar todo unido. Veo que también están, por ejemplo, si bien Jair puede ser el capitán, el otro día le tocó a Juan, uh-huh. Pero me decías recién que la voz de mando, obviamente el capitán no precisamente tiene que ser la voz de mando, la voz de mando que se entienda como la persona que por ahí tiene más en claro lo que lleva el equipo y todo, ¿no? ¿Cómo es eso también de tener, que todos tengan la posibilidad de ser el capitán, de poder representar eso? Porque si bien es una cinta, pero dentro de la cancha se entiende como diferente, ¿no? Sí, ni hablar. A Jair, cuando está Jair es Jair, pero últimamente se volvió a lesionar contra Empalme Central. Y bueno, si no están Juan y Lucas, que son los arqueros, que no ataja siempre uno por el rendimiento de los dos. O sea, los dos tienen buenos rendimientos y eso lo hace a Damián que vaya rotando. Bueno, en la posición de arquero también, lo que mencionaba recién con respecto a las incorporaciones del año, los dos arqueros, si bien son hermanos, pero los dos son muy buenos arqueros. Sí, han tenido trajín en todo, en varios equipos de la liga. Sí, son muy buenos arqueros y como te decía, no se le da la titularidad a uno, es lo que se comenta, no se le da la titularidad a uno porque el rendimiento de los dos es bueno. No hay un partido que vos decís, no, mira, por un ejemplo, Juan atajó mal y bueno, va a empezar a atajar Lucas. Claro. Trata de darle los mismos minutos a cada uno y lo hacen de la mejor manera siempre. Total. Bien, hablaste de la vuelta de Darwin y te pregunto, porque también en la liga, si bien hay muchos jugadores que se van tal vez a jugar a otra liga del campo por una cuestión salarial y demás, pero terminan regresando muchos, ¿crees que se genera un sentido de pertenencia dentro de los equipos de la liga de acá? Sí, puede ser. Hay veces que, bueno, como decía, no es lo mismo el tema salarial de esta liga que en otras ligas, uh-huh. Pero hay algunos jugadores que ya están acostumbrados a jugar en esta liga o en sus clubes y te va a otra liga y es diferente. Total. Es totalmente diferente el ritmo de la liga, también la gente afuera, no se vive como se vive acá. Pero bueno, qué sé yo, para esta liga es muy competitiva, como te decía. Uh-huh. En sí siempre, no siempre, pero la mayoría de veces llegan los mismos equipos a las finales, semifinales. Pero durante la fase regular es muy competitivo todo. Y con respecto, bueno, ya que hablaste de esto, ¿crees que está bien? Son 13 equipos nada más, 13 clubes. Pero ¿crees que está bueno esta manera de competencia? Que viene hace años, pero ¿no estaría bueno cambiarla? Y hubo un tiempo que se hacía torneo largo, sumatoria de puntos. Y ahí también terminaban siendo los mismos. Viste, el torneo largo son los que mayor riqueza tienen en el plantel. Claro.
Pero de esta forma está buena porque fíjate, ahora se metió Talleres de Arroyo que llegó a la semifinal. Claro. Estuvo peleando el último puesto. Es más, entró por la ventana. Por eso, entró por la ventana y terminó llegando a semifinal. Y bueno, está bueno porque es un equipo que viene trabajando, que lo está haciendo bien y llegó hasta la semifinal. O sea, demostró que está trabajando bien el último claro, año. Les da más oportunidades tal vez a los equipos que son más chicos, como pasó también en la Copa de la Liga Profesional, que terminó saliendo campeón Colón, por claro, ejemplo. Sí, sí. Por esta posibilidad de la eliminación la directa. La última misma que llevó Tigre a la final. Claro. Que venía de recién ascender y bueno, es así, hasta último momento no sabés si, bueno, el primero que se asegura los primeros puestos y después los de abajo que pelean unos últimos puestos de clasificación hasta el último tiempo, no sabés. Bien, y también, bueno, hablando un poco de la liga, hay algunos campos de juego que no están en las mejores condiciones y que también, o sea, eso dificulta un poco el jugar, que sean diferentes también, porque es una realidad de que hay muchas dimensiones distintas entre distintos equipos. ¿Eso dificulta el juego? Y sí, en algunos equipos no les favorece. Más ahora en invierno, viste, que se quema el pasto o no crece. Sí, por ejemplo, el otro día estuve en San Lorenzo Talleres. La verdad, una locura. El viento y la tierra que había era imposible para jugar al fútbol. Sí, poner nuestra cancha también, nosotros somos conscientes de dónde jugamos y entendemos que están feas condiciones, pero bueno, ahora supuestamente cuando llegue un poquito más de calor se acomodan un poquito, pero bueno, esta liga siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Hay que tener algunas canchas, momentos Atlético y momentos. Empalme, Unión, Atlético Empalme, Unión, la SAC también está linda, la Empalme Central últimamente, la verdad que un lujo. Y tenés canchas y canchas. Y hablando de eso también, que mencionaste algunos clubes que trabajaron, como por ejemplo, Porvenir Talleres intentó mejorar su campo, bueno, no le salieron las cosas, pero ya van por ese camino. ¿Crees que también le están dando por ahí esa importancia necesaria? Rivera lo hizo en su momento, ahora tal vez le falta un poquito de mantenimiento, nada más, pero lo hizo en su momento. ¿Le están dando esa importancia tal vez al campo de juego, a los vestuarios que estén un poco más acomodados, a lo que era antes? Sí. Te hablo hace 5 o 6 años atrás. Era todo mucho más precario en todas las canchas. Sí, ni hablar. Lo que pasa a veces es que en algunos clubes no tienen el espacio para que las divisiones también menores no entrenen en otro lado y no siempre se use el campo de juego para entrenar. Claro. Eso, ponerle no darle descanso a la cancha es lo peor porque, bueno, termina pasando esto. Sin dudas. Y algunos que tienen la ventaja por ahí, como Unión tiene un campo de juego espectacular. ¿Viste? ¿Vos seguís involucrado en las divisiones inferiores? No, yo hasta antes de mitad de año ya dejé de ser parte. Porque me imagino el tema laboral. Sí, más que nada. Y porque te fue bien también con los chicos, estuvieron ahí, estuviste siendo, no sé si entrenador o ayudante de campo. El año pasado tenía la quinta división, claro, que era 2006 y algunos 2005. Terminamos segundo, clasifica el primero a la final. Y después terminé siendo ayudante de Damián en la cuarta. Ajá. Que en esa sí, en esa categoría se salió campeón. Y este año había arrancado con 2008, que llegó a la final. Y bueno, perdió la final con Unión. Y después, ya, antes de eso, ya no era más parte. ¿Te gusta ese camino? Sí. ¿Tienes pensado trabajar. Volver? Y si se da en algún momento, me gustaría, porque me gusta trabajar. Bien. Enseñarle lo que algún día cuando era chico aprendí, está bueno. Dejás la puertita abierta, por así decirlo. Ni hablar, me gusta. Cuando estaba en Talleres tenía la categoría, eran infantiles, con chico, más chico, y bueno, ahora me tocó en juveniles y está bueno trabajar. Bien, y hablaste, bueno, recién nombraste que cuando eras chico te gustaba. ¿Alguien que te haya dejado alguna marca de cuando eras chiquito y que hayas tomado como referencia? ¿De acá, de la liga? Sí, de donde te guste, donde hayas jugado. Y yo, bueno, jugaba en el Conti, que... Tuve muchos compañeros que han jugado en AFA, teníamos un muy buen equipo. Y algunos que son periodistas también. Se van para otro lado. Y después, bueno, después pasé a Duchini, que bueno, todos conocen a Duchini, lo que generó acá en la ciudad. En ese momento era importantísimo. Y la verdad que te cruzás con muchos chicos de otras provincias, viste, que vos no ve acá, no ve el potencial que tienen, que le dio la oportunidad a Duchini para que se puedan mostrar. Vos que estás involucrado tanto en las divisiones inferiores y demás, ¿por qué no se puede volver a hacer un Duchini, por ejemplo?
también es difícil, presupuestos y demás, eso es entendible. Pero lo que hacía Duchini estaba muy bueno. Era una escuelita de fútbol que traía de todos lados, literalmente, a chicos que, está bien, se promocionaban como tal vez un trampolín a diferentes clubes. Duchini se encargaba de llevar a los chicos a las diferentes pruebas. Claro, a hacer pruebas, exacto. Pero literalmente venía gente, yo conozco gente de Catamarca, de La Rioja, sí, que ha venido a Duchini y que se ha quedado a vivir también en Villa, tiene nuestra edad y están acá. Sí, sí, o sea, sí. Como decía, ahora el tema presupuesto, como, sí, presupuesto no te acompaña y es muy complicado para un club hacer lo que hizo Duchini en su momento. Pero si algún momento se puede hacer, estaría muy bueno que se vuelva a hacer, porque, como te digo, le da la oportunidad a otros chicos que en su provincia no pueden y le da la ventana a mostrarse a otras provincias, a otro fútbol. Un lujo, ¿eh? Sí, la verdad, hablamos de todo un poquito, sí, hemos repasado. Yo veo la hora y no quiero que se vaya porque está buena la charla, pero debería sin entrenar, ¿no? No le vamos a robar más tiempo, me parece. Estás invitado a venir cuando quieras. Ah, cuando está buenísimo que participes cuando quieras. Ya lo comprometemos también, me encanta decir esa palabra, no sé por qué. Ya lo comprometemos a que venga un día con Rodrigo, no hace falta que sea en la previa del clásico. Ok, porque si no, muy picante. Y puede ser, y ahí ya creo que van otros intereses. Claro. O sea, ahí como que no, pero mirá, no de última, quiero... en la previa no es lo mismo que en el post partido. En la previa. Y pasa que, y si no es empate, uno de los dos no va a querer venir. Claro. Va a estar difícil. Pero estaría bueno que se vengan los dos, así empezamos a chicañar un poco, tanto de un lado como del otro. Sí, sí, o sea, no sé cómo es Rodrigo con la prensa, si nah, se presta sí. O... Sí. Nos hacemos venir. No va a tener problema. le prometemos unos mejores mates, pero la próxima. Voy a tratar de... ¿Viste cómo es? ¿Viste? No, pero... No, a los dos, acá... Yo cuando le dije, pensé, digo, se va a levantar a tirar la yerba, va a renovarlo, no. Dejó de cebar directamente. Sí, pasa me insultaron, ¿viste? Pasa, no puedo hacer mucho con un mate de plástico. Es complicado. La culpa no es del mate. Es del cebador, usted dice... Bueno. Gracias, Enzo, por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, como dijeron recién, estoy dispuesto a venir cuando quieran, no hay problema. Y ahora hacen regenerativo, o si bien ya tuvieron el sí, regenerativo, imagino que hacen hoy. Y tranqui. Los que jugaron más minutos tratan de hoy ponerle recuperar lo que fue el partido ayer, golpes, contractura, carga. ¿Vos cómo terminaste? Y un poco golpeado, pero bien, físicamente bien. Y el resto correr. Y capaz que los que no tuvieron minutos o los que jugaron poco, capaz que hagan un trabajo aeróbico. Se venían manejando así últimamente. Más intenso. Sí. Bueno, yo creo que... Gracias, Enzo. Igual veíamos ahí un poco golpeado producto sí. Del partido. Hay moretones. En Twitch se puede ver. Por la radio está medio difícil, pero describimos la situación. Digamos que es del partido, ¿viste? Digamos que es del partido. Mejor no lo comprometemos, ¿viste? Bueno, gracias, eso es verdad. No, muchas gracias a ustedes, como dije recién, cuando quieran no hay problema. Estábamos charlando con Enzo Álvarez, el 9 y goleador de sí. Riberas del Paraná, que se destapó, si bien hizo ya un gol, lo decía recién, de tiro libre encima, dato no menor, pero fue uno de los artífices de la victoria de Riberas del Paraná el domingo frente a Juventud Unida. Otra estación. Misma radio. Get down low. Open 103.5 Estación actualizada. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, imagino fumando un poco. Hoy, sigo caminando solo. Hoy, imagino fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en un instante.
historia que nos salva a pesar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Subo al micro, no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Bien, afín, ¿eh? Manzanita cera, Z. En el 103.5 del dial, cada 60 minutos, la hora exacta. Las 6 y 2 minutos. Otra hora, otra hora, otra hora. Otro tema, otro tema. Open 103.5. Otro éxito. Otro éxito. Si te quedas con nosotros, te espera un día. De 30 grados. Cerca de la playa. Con ese trago que tanto te gusta. Ahora, si no nos escuchas. Si no nos escuchas. Quédate acá. Quédate con nosotros. Open Radio 103.5. Open 103. Quédate acá. Quédate acá. Si vas a presumir superación, procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Se puso el sol entre las candidas, paredes tristes de papel que perfumaban dióxido a mi almohada. Crujió el horror de sus miradas y me incrustó en la piel la perversión de perseguirte aunque no te dé el alba. La paternal sin nuestro rastro. Después de habérsela proliferado, despide hastío el empedrado. No. Y hacías de algodón con cada aliento que un diablo relojaba desde el umbral. Sin embargo, al gran milagro de tu perdón.
más que los intentos o la expresión más infernal en el encuentro de dos cuerpos. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Hoy asistí a tus inventos. Patética tu forma de menospreciar tu más amado cuento. No. Radio. Combatimos el frío de este invierno con aire caliente, caliente, muy caliente. Invierno en la radio. Por eso es que empiezo a dudar si se...
nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Cae la tarde, se encienden las luces y se activan nuestras canillas. Radegast Cervecería. Contamos con cervezas premiadas de todo el país. También tenemos gin tonic tirado Moretti y vino tirado Pala Corazón. Además, sumamos el vermut de grifo. Un aperitivo para todo momento. Radegast Cervecería. Vení y aprovechá el happy hour de birritas y tragos todos los días. Hay maridajes para todos los gustos. Reservas y y vía WhatsApp al 3400-519598. Radegast, solo buenas birras. Cae la tarde. Otra estación. Misma radio. Get down low. Open 103.5. Estación actualizada. Sin duda es la mejor y más variada mercadería de la ciudad. En frutas y verduras la vas a encontrar en Verdulería y Frutería Santa Rita. Amplio estacionamiento, abierto todos los días, inclusive los domingos, y la mejor atención. En Dorrego y Chapuy se ubica Verdulería Santa Rita. Consultas y pedidos al 3400 66 46
32 o buscarlo en las redes sociales y te vas a enterar de todas las novedades que tienen. En Instagram, por ejemplo, suben todos los días algo, así que síganlo que está espectacular. Mi sonrisa te va a contagiar, hace tiempo que espero que sepas que... El galpón del Centro Fitness te ofrece una gran variedad en entrenamientos. Entrenamiento funcional de baja y alta intensidad, pilates reformers, gap, glúteos, abdomen y piernas, y también, como si fuera poco, entrenamiento personalizado. Contactate para más info al 341-49-2641 o acércate hasta Mendoza 344. Ya andate empilchado, directamente a entrenar. Claro, no pongas más excusas. Como hago yo, como hace Juan. Hacemos todos, me parece, la de la excusa. El fin de que viene arranco. El lunes, yo arranco todos los lunes. Y después... En Instagram lo encontrás como @elgalpon_centro y también te vas a enterar de todas las novedades. Bueno, Santi, tuvimos... la mayoría de los partidos se han disputado de la cuarta fecha. Sí, ¿no? Queda un solo partido, pero vamos a hablar de los que ya se disputaron. Ya arrancó, me parece, el partido entre... Sí, por el horario... Sub-21, perdón. Sub-21. Todavía me cuesta acostumbrarme. Bueno, no hay problema. Sub-20. Como quieras. Ponle lo que vos quieras. La reserva. La reserva, exactamente. La reserva. Ya comenzó. Vamos a implementar ese término nosotros acá, reserva. Perfecto, para no complicarnos también. Sí. Ya arrancó el partido entre Empalme Central y Figueirense. Vamos a ver si hay novedades en el Américo Camiletti. Obviamente la vamos a estar mencionando. Sí, sí, sí. Y con respecto a los otros partidos también estaría bueno poder ir contando un poco lo que sucedió. Porque arrancó allá por el viernes. Sí, hicimos la previa de ese partido. Hicimos la previa de Porvenir Talleres frente a Atlético Talleres y Talleres de Arroyo Seco. Exactamente. En este caso, que inauguraron la cuarta fecha. En Sub-21 fue victoria del equipo de Arroyo Seco, sí, de Talleres de Arroyo, 3-1. Sí, una reserva de Porvenir Talleres que no arrancó. Está costando, me parece. Después voy a charlar con Pablo Herrera, es un amigo, un gran amigo, que le mando un fuerte abrazo si está escuchando. Sí. Que estoy seguro, fehaciente, de que trabaja muy bien con los chicos. Sí, sí, sí. Y que en algún momento le va a cambiar el rumbo a este mal pasar que tiene la reserva de Porvenir Talleres. Sí, que hasta el momento ha sumado solamente 2 puntos. Hasta en lo que va del torneo, bueno, y cosechó en este caso no todavía no tiene victorias, sí, 2 puntos producto de 2 empates. El viernes, arrancando la cuarta fecha, perdió 3-1 con Talleres de Arroyo. Y la otra cara es la primera división, la primera división de Porvenir Talleres, que viene invicto, continúa invicto el monstruo, y no solo invicto, sino que ganó todos los partidos hasta el momento. Puntaje ideal, 12 puntos de 12. Sí, 12 puntos para Talleres, y el último encuentro, en este caso frente a Talleres de Arroyo, seguimos repitiendo, fue 1-0 a favor del monstruo con el gol de en este caso... si se me fue el nombre del autor de Correa. Exactamente, Correa. Emanuel Correa. Bombazo. El 9, sí, el 9 que tiene Porvenir Talleres, que metió un gol casi sin ángulo. Sí. Casi sin ángulo. Bueno, con respecto al 9 de Porvenir Talleres, decir que, bueno, Cabral, al no estar en este torneo clausura, Correa tiene que ingeniárselas para compartir el ataque con Rodrigo Álvarez. Exactamente. Y bueno, ahí está también. Le está retribuyendo a Nano Stagnari con goles. Sí, fue el autor del gol que le dio la victoria a Porvenir Talleres allí en el primer tiempo. Luego de un pelotazo la baja muy bien, pelea con los defensores. Está el gol en las redes de Fútbol del Sur, pero lo relatamos ya que estamos aquí. Pelea con los defensores. A ver, espera que... ¿Cómo lo vas a relatar? No, lo comentamos, mejor dicho, porque lo mío no es el relato en este caso. Yo soy más de comentar. Bochazo largo. Bochazo largo que pelea, en este caso, Emanuel Correa con los defensores de Talleres de Arroyo, y saca un bombazo que pasa cerca del arquero, porque eso también fue algo bastante peculiar. Que fue al primer palo el remate, pero fue tan fuerte que el arquero de Atlético Talleres, que tuvo un muy buen partido, pero esa pelota no la pudo atrapar y decretó el 1-0 final.
Recordemos también, en este caso, la figura del partido, a mi parecer. A tu parecer, vos estuviste ahí, así que tenés la potestad de decirlo. Yo estuve presente y también estuve charlando con colegas de Arroyo Seco y coincidíamos que la figura fue Germán Tomasini. Hoy estoy con los apellidos. Tejerizo. Tejerizo. Sí, el arquero de Porvenir Talleres. Bueno, ambos eran arqueros, ¿no? Sí, ambos pasaron por Porvenir Talleres, pero bueno, en este caso... recalco que justo tuvimos la nota antes. Claro, habíamos charlado con él el viernes haciendo la previa del partido. Exactamente. Que le tocaba disputar estos partidos de titular por la lesión de la Chola. Y lo está haciendo de muy buena manera. Y repasando esto que decías, sí. Más allá del gol que recibió por venir Talleres en el Clásico, que fue 2-1 a favor del conjunto de Nano Stagnari, después no recibió más goles. No, viene... En estas cuatro fechas. O sea, en cuatro fechas un solo gol. Habla muy bien, bueno, en este caso del arquero y también de la defensa. Ni hablar del equipo en sí. Del equipo, sí. Porvenir Talleres, que es campeón, está defendiendo el título y hasta ahora no perdió ningún partido y recibió un solo gol en cuatro fechas. Así que calculo que hoy por hoy, Porvenir Talleres es el equipo a vencer en la Liga Regional del Sur. En Pueblo Ester, lo que charlábamos recién. Sí. Riveras del Paraná, que cosechó su primer triunfo en el torneo. Suma 4 puntos hasta el momento. Sí. Con un gran triunfo sobre la hora, con un penal de Coti Bangioni, que también está en los videos, está el video en las redes de Rivera del Paraná, si lo quieren chequear. Y también está el gol de Enzo, que estuvo acá con nosotros hace un ratito nada más. Sí. Ganando 2-1. De visitante, triunfo. Más que nada pensando en la remontada del conjunto ribereño, que no había podido ganar en 3 fechas, logra esta primera victoria y se está metiendo ya entre los 8 primeros, se mete en la pelea. Sí, esto recién arranca, todavía decíamos que hasta la séptima octava fecha es como que todavía no podemos tener un pantallazo de cómo se están dando las cosas. Es más, ni siquiera te digo, porque el torneo pasado en el Apertura hasta el final no se definían los 8 clasificados. Hasta la última fecha estuvimos pendiente de quienes clasificaban, ni hablar del orden. El orden, bueno, eso olvídate, hasta la última fecha no se va a saber. Sí. Pero con respecto a este partido, decir también que no levanta cabeza Juventud Unida. Sí, hasta ahora no sumó puntos. No ha sumado puntos. Y la tiene bastante complicada, teniendo en cuenta de que si arrancas mal... Sí, ¿puedes? Y no es lo mismo que, por ejemplo, Atlético Empalme, que tampoco cosechó puntos, pero tiene un plantel mucho más experimentado, al menos en nombres. Sí, Juventud Unida no cuenta con un plantel muy amplio en ese sentido y le va a costar el torneo clausura en este caso. Bueno, en el partido entre Juventud Unida y Riveras del Paraná, la reserva igualaron 1-1. La reserva de Rivera, que tampoco encuentra el camino. No, al igual que en Porvenir Talleres, tampoco logró ganar la reserva de Riveras ningún partido en estas cuatro fechas que llevamos. Y cosecha exactamente igual que Porvenir Talleres, 2 puntos. Lo único que lo diferencia son la diferencia de gol, que Riveras tiene -2 y Porvenir Talleres tiene -3 en sub-21 en reserva. Por eso se ubican novenos y décimos respectivamente. Bueno, pero también en la reserva estos dos equipos son sumamente fuertes y sí. Van a dar vuelta este mal pasar que tienen en el arranque de este torneo clausura. Sí, aparte, bueno, lo charlábamos con Enzo, también lo vemos día a día en las canchas. Muchos chicos se sumaron a la primera. Sí, eso también. Eso repercute en los resultados de la reserva. Recién mencionaste hablando de pasares, ¿no? Sí. Atlético Empalme no ha sumado puntos y fue vencido por Central Argentino en el Bosque, en Figuera. Sí, exactamente. 1-0, por la mínima. Sí, por la mínima perdió Atlético Empalme, pero en los puntos de eso no se traduce, es una derrota al final que lo deja en este caso último. En la última posición. Sí, porque por diferencia de gol tiene -6 Atlético Empalme y se ubica último dentro de los clasificados de la Liga Regional del Sur. Central Argentino suma 10 puntos y también es otro de los invictos en este campeonato. Así es. No con puntaje ideal como Talleres, pero sí haber sumado nada más y nada menos que 3 victorias y un empate. Entonces esto lo ubica en la segunda posición con 10 puntos. Ya vamos repasando de a poquito la tabla, después la pasamos en limpio. Después la repasamos en limpio. Otro empate se dio, y en este caso 1-1 también, entre las reservas de Central Argentino y Atlético Empalme. Sí, mucho empate. Mucho empate en la reserva, sí, totalmente.
tres concretamente que fueron 1-1, ya vamos a estar repasando, pero bueno, en este caso Central Argentino y Atlético Empalme en reserva empataron 1-1. Mención especial para Independiente. Mención especial para Independiente, que en cancha de San Lorenzo empató frente a Atleti. Sí, ante ASAC. Sí, ASAC, conocido sí. como ASAC, el equipo de Arroyo Seco, que en sub-21, sí, en reserva, vale aclarar, empataron 1-1 ASAC otro e Independiente. Uno. Y también empataron en primera. Sí, en primera fue sin goles en este caso. Bueno, un punto sumamente importante, teniendo en cuenta lo que significa Atleti en este caso. Sí. Uno de los equipos que siempre está peleando arriba. Sí, uno de los máximos ganadores de la liga. Totalmente. En el torneo Apertura fue el equipo más goleador. Sí. Lo repasábamos el viernes, que en primera división, en el torneo Apertura, habían salido 6-1. Sí, a favor del equipo de Arroyo Seco. Pero bueno, también ASAC tuvo dos bajas bastante importantes, como es la del director técnico, que igualmente se mantuvo el ayudante y demás, y también la de su goleador, que hoy no está y no se sabe hasta cuándo va a estar fuera de las canchas. Estamos hablando de Andrés Agostos. Andrés Agosto, el entrenador, que dejó de ser hace un par de fechas nada más el entrenador de Athletic. Sí. Y Fabio Monjes, que el torneo Apertura había sido el goleador del campeonato, sí, nada ni más, más ni y nada menos. O sea, no solo el goleador de Athletic, sino que fue el goleador del campeonato. Bueno, pero Independiente está haciendo, por lo menos en este arranque, un buen papel. Sí, sí, de la sí, mano sí. De Botari y de Colazo, que también le aprovechamos y le mandamos un saludo. Que están escuchando el programa. Imagino que sí. Y están haciendo un buen papel. ¿Por qué? Le empataron frente a ASAC. Vienen sí. de ganar, por lo menos de sumar, ¿no? En los partidos anteriores. Es lo importante. Y tiene 4 puntos y está ahí. Sí, y además ya tuvo su fecha libre en este caso. Exactamente. Que no es un dato menor. Si ya... ¿Por qué? Sufrió en la primera fecha, dura derrota frente a Central Argentino por goleada, sí, 5-0. Después ganó y ahora suma un punto más. O sea que, entre todo, en efectividad... 3 partidos jugados, un empate, una victoria y una derrota para el conjunto de Independiente. Exactamente. Bueno, lo marcaba yo en uno de los posts de Fútbol del Sur. El club victorioso de la jornada de ayer fue Unión. Sí. El Panza, que venció en este caso a Libertad. Que Libertad venía de haber conseguido 2 victorias seguidas. Unión le ganó 3-0. Sí, clara victoria en este caso de uno de los finalistas de la Apertura. Unión que siempre está en la pelea en los siempre últimos torneos. Siempre está en la pelea, ni hablar. Suma 8 puntos Unión y venció a Libertad, que obviamente mantiene los 6 puntos de las 2 victorias. El partido fue en el Antonio Di Giacomo. Y decía el club victorioso de la jornada porque en reserva también ganó el Panza 3-1. Le ganó a Libertad también al Rombo. En este caso los más chicos vencieron de igual manera, golearon al Rombo en este caso en su casa. Sí, y nos queda solamente un partido. En el este de hoy. Caso, el partido de hoy, que va a ser entre Figueirense y Empalme Central. Dos conjuntos que están ahí cerquita. También, si querés, ya palpitando un poco lo que va a ser la previa, son dos conjuntos que se encuentran en el 7º y 8º lugar, peleando ahí por entrar al reducido. Tengo el equipo de Empalme Central, lo voy a decir en un ratito nada más. Bien, perfecto. Y antes, bueno, entonces nos metemos en lo que es la tabla, ya que estamos antes de hablar de la previa y de Figueirense. Creo que tenemos tanda ahora. Bueno. Creo que tenemos tanda. Repasamos... los resultados limpios, así, los resultados bien. Hasta el momento de la 4ª fecha. Si querés, dame la derecha a mí, te digo la de primera división y después te dejo que des la de sub-21. ¿Querés? Me parece. ¿Estás perfecto. De acuerdo? Bueno, repasando un poco los resultados que dejó esta 4ª fecha del torneo clausura. El viernes, por venir Talleres, le ganó a Talleres de Arroyo Seco por 1-0. Estamos hablando de primera división. Sí. Juventud Unida, que recibió a Riveras del Paraná y fue buen anfitrión porque... Riveras venció a Juventud Unida, en este caso 2-1. Repetimos, vale la redundancia, pero es importante remarcarlo, es el primer triunfo de Riveras del Paraná en el campeonato. Athletic, que empató 0-0 con Independiente, Independiente de local en cancha de San Lorenzo, 0-0. Buen punto para los de Botari, sí, y Colazo. Muy buen punto. Unión ganó en el Antonio Di Giacomo por 3-0 el Rombo. Sí, a Libertad. Goleada, ¿no? Es el resultado más abultado de la fecha hasta el momento. Recordemos el partido obviamente. De esta noche.
y Central Argentino le ganó en el Bosque Atlético Empalme por 1-0. Esos resultados de primera división. Bien, y en sub-21, lo que es reserva, Porvenir Talleres cayó de local 3-1 frente a Talleres de Arroyo Seco. Juventud Unida y Riberas del Paraná empataron 1-1 en sub-21. Athletic, ASAC e Independiente en cancha de San Lorenzo también empataron 1-1. Unión ganó 3-1 frente a Libertad, contundente victoria del equipo de Arroyo Seco. Y Central Argentino y Athletic Empalme también empataron 1-1 por la cuarta fecha de la Liga Regional del Sur, el torneo de sub-21. Traba las puertas y ventanas de tu casa. Pedile a un vecino de confianza que vigile tu casa desde afuera. Desenchufa la tele, computadora, menos la radio. Ahora, desenchufate vos y subí el volumen. Open. Open Radio 103.5. Cuidamos la temperatura de tus oídos. Open 103.5. Atención personalizada y un respaldo de 40 años en el rubro es más que suficiente para garantizar su satisfacción a la hora de invertir en herramientas. Marcelo Funes, Ferretería Máquinas y Herramientas, Baco, Bosch, Darwin Payo, DeWalt, Skill, Black & Decker y muchas marcas más líderes en el mercado. Además, asesoramiento especializado, repuestos y servicio técnico. Marcelo Funes, Ferretería Máquinas y Herramientas. Encuéntranos en San Martín 2256 frente a Silsa o llámenos al 3400-664577. Marcelo Funes. Un almuerzo o una cena con vista a la playa a orillas del río Paraná. Resto Norte, Club Náutico Villa Constitución. Un entorno único, ideal para degustar platos elaborados con menús de pescados o carnes, acompañado de una gran variedad de guarniciones. Nuestra especialidad, paella y cazuela de mariscos. Todos los fines de semana hay exquisiteces sugeridas por nuestro chef. Además, minutas, pastas, postres caseros. Resto Norte, Club Náutico. Abierto mediodía y noche. Para reservas, llámanos al 477-244. Estudio 1 y 1. Cecilia Duché, magíster arquitecta. Planeamos y construimos proyectos nuevos, reciclajes y ampliaciones. Te acompañamos desde la elección del terreno hasta la finalización de la obra. Mostramos tu proyecto en realidad virtual para que puedas visualizar los espacios y tomar mejores decisiones. Además, actualizamos planos, detectamos y solucionamos los problemas de la construcción. Nos encontrás en nuestro estudio, 14 de febrero 733, o por teléfono al 336-458-9044 y en las redes sociales como 1 y 1 Arquitectura. Estudio 1 y 1. Materializamos tus sueños. Simplificamos tu vida. Llega el Día del Niño y JC Paulucci se prepara para que puedas disfrutarlo con todo. Escuchá lo que tenemos para vos. La nueva PlayStation 5 y la PlayStation 4 con todos sus accesorios. Nintendo Switch, consolas portátil, volantes, auriculares, teclados y mouse, todo para gamer. Las últimas novedades y los juegos más populares para tu consola. Además, sillas gamers, parlantes y relojes Smart Band. JC Paulucci se pone la 10 para que este Día del Niño sea el mejor. JC Paulucci, único local, San Martín 1741, Villa Constitución, en WhatsApp 3400-659392. En LG Seguros Generales nos dedicamos a proteger el patrimonio de nuestros clientes. Seguro de automotores, motos, hogar y comercio. También accidentes personales, ART, seguros de vida y responsabilidad civil profesional. Somos un equipo respondiendo con eficiencia y profesionalismo las necesidades de nuestros asegurados. LG Seguros. Seguro de confiar. Luciana Giomete, abogada y productora asesora de seguros. Urquiza 1012, teléfono 48-8647. En Instagram, Seguros LG.
Lubricentro JC. Tenemos todas las líneas en lubricantes, filtros, aditivos, baterías. Además, productos para la cosmética de su vehículo. En servicios, cambio de aceite y filtro en el acto. Lubricentro JC. También reemplazamos los líquidos refrigerantes y del circuito de freno. Lubricentro JC. Está atendido por sus dueños. Para su comodidad, hacemos asesoramiento mecánico sin cargo y mecánica ligera. Trabajamos todas las tarjetas de crédito. Visítenos en Entre Ríos 123 o llámenos al 430-069. Lubricentro JC, el centro de servicios más completo para el automotor. Lubricentro JC. Recuerde este número: 3-400-41-8025. Empresa El Argentino. Alquiler de volquetes. Además, todo en materiales para la construcción. Ahorre tiempo y dinero con Empresa El Argentino. Alquiler de volquetes y materiales para la construcción. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 3-400-41-8025. Spolicar. A la hora de comprar un vehículo necesita asesoramiento y respaldo. No lo dude. Spolicar responde a ello. Spolicar. Spolicar. Más de 25 unidades en exposición, 0 kilómetro y usados seleccionados de todas las marcas. Además, financiación solo con DNI y servicio de gestoría propio. Spolicar. Spolicar. Nuestra atención personalizada y 14 años de experiencia nos avalan. Spolicar. Visítenos en Presidente Perón 802 o llámenos al 0336-154-019-805. Su consulta no molesta. Spolicar. La seriedad es lo que nos diferencia. Hola, Flor. ¿Vas a Pañalera Nano? ¿Me traes un paquete de Haggis? Sí, Susi, claro. ¿No probaste el BBC, que es la mejor en calidad y precio? También me recomendaron los Estrella. Hacé como Susi. Ella aprovecha las ofertas que todos los días tiene Pañalera Nano. Además, artículos de limpieza, perfumería y accesorios para bebé. Pañalera Nano, en sus dos direcciones, Catamarca 551 e Independencia 2184. Benevento, desde siempre acompañando tu vida. Mientras trabajás, estudiás, paseás, haces deportes. Lo mejor en prendas, todos los estilos, diseño y servicio. En Benevento diseñamos, confeccionamos, bordamos, estampamos. Trae tu idea, nosotros la hacemos posible. Encontranos en Dorrego 1080 Villa Constitución. En Instagram, @benevento945. Ah, y en Facebook, Benevento Creaciones. En Ortopedia Proins brindamos servicios de venta y alquiler de todo tipo de productos ortopédicos. Día a día nos actualizamos con las últimas novedades para ponerlas a su alcance, a precios razonables y siempre respetando la indicación del profesional. Confeccionamos plantillas ortopédicas con la más alta tecnología, única en la zona. Estamos en Córdoba 347. No cerramos al mediodía y guardias las 24 horas al 3400-667777. Ortopedia Proins. Estamos para hacer su vida más agradable. Overcrash, chapa, pintura y eliminación de abolladuras. Líderes en la zona en reparación de golpes de granizo. Sostenemos, a través de nuestros 15 años de experiencia, la calidad de nuestros trabajos, el servicio y asesoramiento al cliente y la puntualidad de entrega. Taller de última generación, personal capacitado y productos premium. Overcrash. Overcrash. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Además, asesoramiento técnico y legal ante siniestros. Estamos en Güemes 1357 o llámenos al 3364-357186 o visítenos en Instagram como Leonel Sacaballos. Overcrash. Overcrash. Tu vehículo, nuestra mayor responsabilidad. Agricultura de precisión. Tecnología al servicio de quienes trabajan la tierra. Automatización y soluciones para todas las aplicaciones agrícolas. Somos Plantium, una empresa argentina. Open Radio 103.5. Atención, Villa Constitución. Llega toda la magia y la diversión. Caricatum Circo presenta los personajes más queridos por los chicos: el payaso Plim Plim, Bartolito, la vaca Lola, Maya y el oso. Y junto a ellos, toda la magia del circo. Domingo 28 de agosto, único día, tres únicas funciones, 15, 17 y 19 horas, en Sala San Martín, San Martín 1280, Villa Constitución. Villa Constitución. Traba las puertas y ventanas de tu casa, pedile a un vecino de confianza que vigile tu casa desde afuera. Desenchufa la tele, computadora, menos la radio. Ahora, desenchufate vos.
y subí el volumen. Open. Open Radio 103.5. Cuidamos la temperatura de tus oídos. Misma radio. Get down low. Open 103.5. Estación actualizada. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción. Como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. ...18.44, cómo se pasa el tiempo. Sí, volando. Volando. Pero bueno, mientras tanto, si querés, se va un matecito más y yo te cuento... Cambié el mate para la gente. Cambiaste el mate. Que está en Twitch y
y no lo puede ver, cambié el mate, creo que mejoraron un poco. Si estás buscando hacer un buen negocio inmobiliario, tasaciones o simplemente alquilar, lo que necesitas es asesoramiento de la inmobiliaria Andrea Parigini. Acércate hasta Alessandro de la Torre 778 y confía en los que saben. También podés contactarte al número 3400-44-55-67 o seguir las redes sociales de Andrea Parigini y posiblemente encuentres lo que estás buscando. Juan Cruz Paiva, reparaciones náuticas, mano de obra experimentada y sumamente calificada en pulidos, cambio de doble fondo, tacos y todo lo que tenga que ver con pinturas en tu embarcación de fibra o madera. No lo pienses más y asegúrate de que vas a poder navegar tranquilo, sin ningún problema. Realiza tus consultas por teléfono o WhatsApp al 3400-41-6705 o también podés ir y acercarte a calle Colón 748 y despejar todas las dudas que tengas. Juan Cruz Paiva, reparaciones náuticas. Me gustaba ese punteo nada más, quería escucharlo. Bueno, último tramo del programa. Sí. Repasamos los resultados de la fecha. Nos faltó la tabla. Faltó la tabla. ¿Vamos a pasar en limpio la tabla? Dale, ¿tenés ganas? Pasamos en limpio la tabla. Te adelanto con la de Primera División. Dale. Ya que estamos por venir, Talleres se ubica en la primera posición con 12 puntos, producto de 4 victorias en 4 fechas. Segundo se encuentra Central Argentino con 10 puntos. Sí, producto de 3 victorias y un empate. Son los únicos 2 invictos hasta el momento. Después, en tercera posición se encuentra Unión de Arroyo Seco con 8 puntos. Mismos puntos que ASAC. Sí, los dos equipos de Arroyo Seco tienen los mismos puntos. En quinto lugar se encuentra Libertad de General Lagos con 6 puntos. Sí, en este caso solamente disputó 3 partidos General Lagos, ya que en la liga al ser 13... Sí, son impares y hay un equipo que queda libre. Libertad ya quedó libre. Sexto se encuentra Riveras del Paraná con 4 puntos. Sí, remontó en este caso el equipo de Riveras y sumó su primera victoria. Séptimo está Sportivo Figueirense con 4 puntos. Mismos puntos que Empalme Central. Sí, van a estar jugando en un ratito nomás. Sí, vamos a vivir la previa. Un poquito de la previa, en lo poco que nos queda de programa, la previa entre Sportivo Figueirense y Empalme Central. Noveno está Independiente con también 4 puntos y se está metiendo en la pelea el conjunto de Villa Constitución. Ya con 2 puntos se encuentra Talleres de Arroyo, un poquito más abajo en el décimo lugar. 11, sí, décimo primero está San Lorenzo, también el equipo de Villa Constitución que tiene 1 punto, sí, producto del empate con Talleres de Arroyo Seco. Y en las últimas posiciones sin puntos se encuentran Juventud Unida y Atlético Empalme. Sí, sorpresiva la posición de Atlético Empalme en este caso. Déjame decirte que Unión y ASAC también están invictos hasta el momento. Ah, también están invictos. Ok, yo me adelanté y dije que los únicos 2 invictos eran por venir Talleres y Central Argentinos. Los sumamos entonces. Con un triunfo menos, pero... continúan con sin haber sufrido derrotas. Que es importante. Súper importante. Si querés repasar también la de Sub-21. Dale, repasamos. Dale, no hay problema. Entonces repasamos la tabla de Sub-21 que lo tiene en primera posición a Talleres de Arroyo. ¿Sí? El otro Talleres está primero en la tabla de primera de Sub-21 con 10 puntos. Los mismos puntos tiene ASAC. Sí, por una cuestión de diferencia de goles nomás, se encuentra en la segunda posición Athletic. Tercero está Central Argentino con 7 puntos, mismos puntos que Unión. Sí, ahí se repite casi 3 equipos de 4 se repiten entre los 4 primeros. Quinto está San Lorenzo, sí, que ya cumplió su fecha libre, tiene 6 puntos. Esta cuarta fue la fecha libre de San Lorenzo. Exactamente. En sexta posición se encuentra Atlético Empalme, también con 6 puntos. Empalme Central se encuentra abajo, tiene 4 puntos, todavía debe un partido, el partido que están disputando en este momento. Independiente está octavo,
en sub-21 con 4 puntos también. Riveras y Porvenir Talleres tienen 2 puntos solamente. Se ubican en el noveno y décimo lugar respectivamente. Juventud Unida, sí, Cajú en este caso, tiene un puntito. Se encuentra en el 11º lugar de la tabla. 12, en el 12º mejor dicho, se encuentra Libertad de General Lagos también con un punto. Y Sportivo Figueirense también cosechó un punto. En este caso, en sub-21 no hay equipos que no hayan sumado, como si pasa en primera división. Estaba chequeando a ver si había novedades en el Américo Camiletti. Hasta el momento todo continúa igual. Imagino que ya estará terminando el primer tiempo, más o menos por el horario. Claro, o sea, con este empate Empalme Central llegaría a 5 puntos y Sportivo Figueirense llegaría a 2. De igual manera, hasta que no terminen los 90 minutos, ¿no?, mantenemos la tabla como está. Bueno, y justamente luego de que finalice el partido de primera división entre Empalme Central y Figueirense, va a estar subida la tabla actualizada en nuestras redes. @futboldelsud. Para que vayan a seguirnos. Exactamente, vayan a seguirnos y participen del sorteo. Sí, sí, se pueden ganar una remera. Sí, es una camiseta de la escaloneta, selección, exactamente. Para vivir todo el Mundial de Qatar 22, que cada vez falta menos. Por ejemplo, yo no tengo y... No, creo que hoy por hoy muy pocas personas lo tienen. Salió hace muy poquito la camiseta. La camiseta, exacto. Sí, sí, sí. Hay selecciones que todavía no han revelado su camiseta titular. En este caso sí lo hizo la selección argentina con Adidas, sí, que ya revelaron hace poco más de un mes. Sí, que Argentina ya se conocía la camiseta, la titular. Todavía no se conoce la suplente y se la van a poder estar ganando siguiendo a Fútbol Sud, etiquetando a 3 amigos, si no me equivoco. Y que, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a comentarlo ya que estamos acá también. Me olvidé. Se olvidó los... Bueno. No, bueno, son básicamente los de siempre, ¿no? Sí, sí. Darle like a la publicación, página. Seguir a la página, a ver, voy a etiquetar a 3 amigos y si quieren sumar chances. Y compartir en sus historias, que mucha gente lo hizo y agradecemos eso. ¿Se puede más de un comentario? Sí, que lo hagan. Suman chance, todo suma chance, todo. Es muy fácil participar, como bien lo decías acá. Darle like a la publicación, lo nombramos. Seguir a Fútbol del Sud en Instagram y también se puede sumar Facebook. Etiquetar a 3 amigos y si lo suben a historia tienen doble chance. Así es. ¿Sabés que tengo acá el equipo de Empalme Central de primera división? Palpitando lo que va a ser el partido. Exactamente. Perfecto. Bueno, el arquero va a ser Mandy, Pereira, Ramírez, Márquez y Sierra. Son cuatro líneas de cuatro. Malín, Valente. Sí. O sea, los dos Valentes, tanto Santiago como Gastón. No estamos hablando del Budín. Girsa. Bien. Casafus y Luna. Esos son los 11 que va a tener en este caso Empalme Central. Girsa, que tuvo un partido espectacular frente a Atlético Empalme. Sí, en el clásico. El segundo gol fue un golazo, la verdad. Fue un golazo. No sé si lo viste. ¿No lo viste? No lo vi. ¿No lo viste? Está en las redes de Fútbol del Sur. Y chequealo. Lo voy a ver ahora. Si no lo viste, si no lo vieron, vayan a verlo. La verdad fue un lindo gol. Bueno, sí, lo vi. Muy buena cámara desde atrás del arco. Son cámaras exclusivas. Sí, ahora recordé. Tipo cuando algunos medios de primera división ponen cámara exclusiva de tanto. Bueno, esa es la cámara exclusiva de Fútbol del Sur que no la vas a encontrar en ningún lado. Nosotros también tenemos cámaras exclusivas y nos enorgullece. ¿Sabés que tenía ganas de repasar, ya que estamos acá y hablando de fútbol, los resultados de primera división que se dieron en estos partidos que se primera división? Estamos hablando del fútbol profesional argentino. Los tengo acá. Sí. Vale. Por ejemplo, Rosario Central en el Gigante de Arroyito perdió frente a Banfield por 1-0. Muy cerquita. Sí, acá lo teníamos bastante cerca. Y por el mismo resultado, Estudiantes de La Plata le ganó a Unión en el Estadio 1. Fueron los partidos que se estaban disputando hoy día lunes. Y va a haber otros 3 partidos todavía. Todavía no termina, en este caso, la fecha 14 del fútbol de Primera División. A partir de las 19, en minutitos, Racing va a estar jugando frente a San Lorenzo. Sí, ah, lindo muy lindo partido entre dos grandes del fútbol argentino. Y 21:30 van a estar jugando Platense enfrentando a Talleres de Córdoba y Vélez enfrentando a Sarmiento de Junín.
Mañana se cierra la fecha con los partidos entre Patronato y Argentinos Juniors. Atlético Tucumán, el puntero, recibe a Barraca Central en Tucumán. Y Gimnasia de la Plata recibe a Aldo Civi. Los últimos partidos de la fecha 15, ¿sí? En este caso del torneo Binance. Qué larga que se hizo esta fecha, ¿no? Sí, como arrancó, se corrieron muchos partidos. El sábado pasa que también, no, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos partidos seguidos y la fecha 14 terminó hace muy poquito, se jugó en 3 semanas, ya si no me equivoco, la fecha terminó el jueves. Terminó el jueves y el sábado ya se estaba disputando una totalmente nueva fecha del fútbol argentino, que se está apurando por una cuestión lógica del demasiado mundial. Demasiado apuro, todas las corridas ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que estamos también para empezar a levantar campamento, como se dice, podemos empezar a repasar lo que va a ser la fecha número 5 de la Liga Regional del Sur. Claro, volvamos a lo nuestro. Volvemos acá a la región y repasamos rápidamente lo que va a ser la fecha número 5, que obviamente todavía no tiene ni fecha ni horario, pero al igual que en el Apertura van a disputarse los mismos encuentros, solamente cambiando la localidad. Exactamente. En este caso, Riberas del Paraná, arrancamos con el equipo, sí, de las dos avenidas, va a enfrentarse de local a Independiente. Buen partido para medir fuerzas, en este caso Riberas que viene de ganar, Independiente que va a tratar de sumar de a tres, no se lo va a poner nada difícil, nada fácil en este caso, sí, va a estar difícil para el conjunto rojiblanco. Atlético Empalme, buscando levantar, también va a enfrentarse a Juventud Unida, sí, de local, es el partido a ganar para poder sumar los primeros 3 puntos, sí, del equipo de Empalme. Sportivo Figueirense va a estar enfrentándose a Central Argentino, nada más y nada menos que clásico. El clásico de Figuera, así es, se va a disputar en esta quinta fecha, todavía resta saber día y horario. Los clásicos están muy juntos, ¿eh? Excepto el de Arroyo Seco, que entre ASAC y Unión, que está en la fecha, ay, se me pasó, si pero no creo que en la fecha 9. Sí, a ver, ahí creo que es en la fecha 9. En la fecha 9 es Central Argentino, no, Atlético Unión. En la fecha 12 es... Estoy mirando todo. Dale, tranqui. Ah, no, en la fecha 12, Atlético fecha 12. Unión, ASAC se van a enfrentar en la fecha número 12. En la penúltima. Sí, falta bastante en este caso. Pero después, tanto el de Villa Constitución, acá fue en la primera fecha, sí. El de Empalme en la tercera. Tercera fecha, quinta fecha, clásico Figuera. De Figuera, y después hay una larga brecha para el nuevo clásico. Continuando con la quinta fecha, Atlético Talleres y Talleres de Arroyo Seco se va a estar enfrentando a Empalme Central, sí, allí en la cancha de Arroyo Seco. Atlético Libertad va a enfrentar en General Lagos a Porvenir Talleres, si emprende viaje el equipo de Nano Stagnari. Y San Lorenzo va a enfrentarse a Unión, si aquí en Villa Constitución. El equipo que queda libre en esta fecha es Arroyo Seco Athletic Club, si ASAC. ASAC. Bueno, con esto el viernes vamos a hacer la previa de todo lo que va a ser la quinta fecha. Sí, con horarios, exactamente, exacto. Días y fechas. Horarios y fechas confirmadas. Sí, sí. Vamos a hacer bien la previa. Seguramente estemos en varios de los partidos de esta fecha, porque ya vamos a retomar las coberturas que este fin de semana las dejamos por temas extras curriculares. Sí, sí, sí. Pero ya vamos a aparecer nuevamente en las canchas. Tengo ganas que para los oyentes que están escuchando ahora este último ratito, de comentarles que vamos a empezar a gestionar lo de las transmisiones en vivo. Que es muy solicitado en los partidos importantes. Sí. Es más, en el clásico de Empalme había 2 o 3 seguidores que nos decían que nos querían mandar dinero para que transmitamos. Ah, bueno. Te cargamos el celu, transmitan el partido. Como fue fin de semana largo, claro. Estaban en otra parte de la República Argentina o no sé dónde. Aprovecharon para... Entonces, y no pudieron asistir al partido. Es algo que está pendiente. Ya falta poquito, ¿eh? Falta poco. Así como la página web también falta muy poquito para lanzarlo. Y se nos termina el programa. Sí, hoy se hizo bastante corto. Surfeamos la ola del programa de una manera muy positiva. El viernes vamos a hablar un poquito más de fútbol infantil. Tengo ganas de hablar un poco más de fútbol infantil y juvenil. Tengo ganas también de que vengan chicos de las divisiones inferiores. Lo vamos a tratar entonces. Sí, vamos a pensarlo. Tipo de la cuarta, quinta,
Eso. Lo que hablábamos recién con Enzo, de que por ahí a los más chicos les gusta venir. Si hay algún habilidoso en algún equipo que todavía está despegando, porque... Que prometa. Claro, tal vez. Alguno que prometa demasiado. ¿Quién te dice que hacemos una nota y en un futuro se va a jugar a un grande o a primera división? Totalmente. Pueden volver a revivir este programa. En algunos minutos nada más va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Todo completito. Así que si tienen ganas pueden ir a chequearlo ahí en algunos minutitos nada más. Apenas terminamos el partido ya empezamos a la gestión para subirlo. Nosotros hasta acá llegamos. Santi, te agradezco. Hoy, siempre poniéndose la 10. Gracias por los mates. Hoy mejoraron. Lástima que Enzo no los pudo probar. La próxima que venga le voy a prometer unos mejores mates. Y la próxima se trae el mate él, dijo. Así que... Sí, ya me mandó a guardar. Fabri, muchas gracias por ser parte de este programa. Gracias a ustedes, chicos. Como siempre, la mejor música. Escucha, estamos escuchando el Cuarteto de Nos ahora. Sí, que viene en septiembre, Rosario. Mirá, datazo. Para que lo tengamos en cuenta. Nosotros hasta acá llegamos, se nos termina el programa. Nos volvemos a encontrar el día viernes con más Fútbol del Sur Radio desde las 17. Más cortito va a ser ese programa, pero vamos a estar viviendo la previa de lo que será la quinta fecha del torneo clausura de la Liga Regional del Sur. Nosotros hasta acá llegamos, lo repetí como 3 veces. Perdonen. Sigan con la programación de Open Radio, que es muy buena y muy variada. Juan Ezequiel Rica, quien les habla y los quiere mucho. Que tengan muy buenas noches y que sigan la semana de la mejor manera. Muy buenas noches. Traba las puertas y ventanas de tu casa. Pedile a un vecino de confianza que vigile tu casa desde afuera. Desenchufa la tele, computadora, menos la radio. Ahora, desenchufate vos. Y subí el volumen. Open Radio 103.5.